El calendario señala que hoy es 31 de julio o lo que es lo mismo, viernes de gigantes. Así que de fiesta en fiesta va a acompañar a los estellicas en el inicio de sus fiestas patronales. Como no podía ser de otra forma, desde aquí, desde la Plaza Consistorial de Estella. ¡Viva la Virgen del Puy! ¡Viva! ¡Viva San Andrés! ¡Viva! ¡Viva Estella! ¡Viva! ¡Hora Lizarra! ¡Hora! ¡Felices fiestas a todos! ¡Que lo disfrutéis! En estas manos han estado hoy fijas todas las miradas en Estella porque ellas han sido las responsables de dar comienzo a las fiestas y corresponden, no podía ser de otra manera, a Julián Zudaire, concejal de Deportes de Estella. Felices fiestas, Julián. Muy bien, muchas gracias. Bueno, las manos no han temblado, ¿no? Y el cohete ha salido perfecto. Yo creo que sí, lo he lanzado con toda la ilusión del mundo y bien apuntando hacia el cielo y en principio estaba muy tranquilo, sí. ¿De quién te has acordado especialmente en ese momento viendo a los estellicas allá abajo? Supongo que te ha subido la fuerza desde allí. ¿De quién te acordabas especialmente? Bueno, en realidad, este cohete yo he sido el que ha prendido la mecha, pero en todo momento estamos pensando que es una dedicación a los clubes de Estella, al deporte. Yo soy el concejal de deportes y realmente, como no pueden tirarlo todos porque esto sería, pues, no sería inaccesible el todos al balcón, pues lo que yo como concejal de deportes he prendido la mecha, pero realmente es un homenaje a todos los clubes que están consiguiendo unos éxitos terribles y están formando a chicos y chicas de la cantera, pues excepcionalmente. No podía faltar la presencia hoy delante de las cámaras de Canal 6 de quien seguro se ha levantado bastante nerviosa. Begoña Ganuz, alcaldesa de Estella, buenos días. Felices fiestas. Gracias, buenos días. Nerviosa había esta mañana. Siempre un día como hoy, el viernes de gigantes, tiene que haber algo de tensión, ¿no? Hombre, pues mucha, esperando que todo salga bien, como ha salido. Pues los nervios, soy muy nerviosa, también otros días igual, pero hoy más que nunca. Pero todo ha salido a pedir de boca, ¿no? Ha salido todo estupendo, mejor imposible. ¿Qué expectativas hay para las fiestas de este año? ¿Todo preparado ya? Sí, todo preparado, todo en punto y un programa muy completo para todos los ciudadanos y espero que disfruten y que participen todos. Cohete deportivo y el que hemos tenido aquí en este ya no podía faltar, por lo tanto tampoco la consejera María Isabel García Amaro. Buenos días y felices fiestas. Muchas gracias, igualmente. Bueno, menudo honor que hoy aquí en este día se reconozca la labor de todos esos equipos, de toda esa cantera que trabaja duro aquí en Estella y que está consiguiendo muchos éxitos también. Bueno, yo tengo que decir que me he sentido orgullosísima, que cuando me dijo la alcaldesa que va a ser Julián, el concejal de deportes, quien iba a tirar el chupinazo, dije, no has podido hacer mejor elección, porque la verdad que el deporte en Estella está teniendo un apoyo por parte del ayuntamiento impresionante y por parte de la propia sociedad de Estella, la ciudadanía de Estella, al final se está reflejando en importantes éxitos. El Izarra, que va para arriba, el Ichaco, que lo gana todo. Bueno, y entonces, ¿qué te voy a decir? Pues aparte, como hemos convivido muchísimo, pues me hace una ilusión especial que sea Julián, claro que sí, el que tira el chupinazo. Como concejal de deportes, ¿es compatible el deporte con la fiesta? Por supuesto. En la fiesta, muchas de las actividades, si no estás bien preparado, pues no se pueden compatibilizar. Hay que bailar la jota, hay que brincar, hay que correr delante del encierro. Es todo, el deporte es vida y es salud. O sea que hay que, yo creo que eso es lo interesante. El deporte que esté presente en toda la vida. Nos decía Julián, quien ha lanzado hoy el cohete, que por supuesto que es compatible la fiesta con el deporte. Y no sé si Miguel me lo va a corroborar. Miguel, felices fiestas en primer lugar. Muchas gracias. ¿Van a tener estos días las chicas de Ichaco tiempo de disfrutar? Sí, supongo que sí. Entrenamiento, sacarán tiempo para disfrutar, ¿no? Porque lo que cambian es un poco en plan de entrenamiento, se entrenan por la mañana y así tienen el resto del día libre. Ahora mismo hasta las 11:30 han estado entrenando, ¿eh? O sea que ahí están dando el callo. Pero les habéis dejado que se escapen un poquito al cohete, ¿no? No sois tan exigentes con ellos. Una de que tiene, Ambros es el que tiene todo el control técnico y cuando él considera, pues les dará fiesta y sí, han estado en el cohete, primero porque por medio de Julián estábamos representados como equipo, entonces habrán estado abajo las chicas. Este es el ambiente aquí en el Ayuntamiento de Estella, pero como se pueden imaginar, en la calle la gente soporta el calor de una manera muy diferente. ¿Saben a dónde nos vamos? Al río. ¡Ay, qué peligro tenemos! Que yo no me quiero caer al río. ¿Cómo habéis hecho vosotras? Porque vosotras os habéis caído, ¿no? No, nos hemos tirado nosotras. ¿Y por qué os habéis tirado al río con lo frío que está el agua? Pues porque queríamos y para disfrutar de las fiestas. ¿Y se disfrutan las fiestas qué? ¿Dentro del río? ¿Qué hay dentro del río? Pues agua. ¿Qué te ha pasado, reina? Ven aquí, ven. ¿Tú te has metido al río?
Y se me ha perdido una zapatilla. A ver, hija mía, ¿dónde has dejado la que te falta con lo bonas que son de cuadros? No sé, por el río está. Y no has buceado un poco a ver si la veías. Sí, pero no lo he encontrado. Es que no flota. Hemos venido a la Cucaña, nuestro objetivo era la Cucaña, ser campeones, y total que no nos han dejado participar. ¿Cómo que no? No, 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 veníamos preparados un año entrenando y nada. ¿No habéis entrenado para participar en la Cucaña? Somos de San Sebastián y veníamos en el puerto y veníamos a eso. Y total que nada. ¿Qué hacen unos chicos de San Sebastián perdidos en fiestas de Estella? Pues a pasarlo bien y a celebrar la despedida de este señor. Ya decía yo que se había vestido un poco raro, pero oye, no te quería decir nada porque igual... Yo he visto así también, ¿eh? Habitualmente. Sí, me gusta. Tiene que ver que te cases y tus amigos estén celebrando tu despedida de soltero. Bueno, no, amigos tampoco es que sean. No. No, me los he encontrado ahí en San Sebastián y vamos, vamos. Bueno, habréis aprovechado que aquí estáis en el río para hacer lo que hacemos nosotros cuando vamos a Donosti, ¿no? En el agua. ¿Qué hacéis, mear? A veces. ¡Hala! Se la diré a Odón. No. Pero vosotros luego venís y no robáis las setas. Eso es verdad, eso es verdad. Mira, ahí hay dos. Contarme cómo habéis diseñado, construido la barca. Un día llamamos a un ingeniero náutico, nos explicó pues, que tenía que tener... Claro, flotabilidad es importante, pero también tenemos que tener estabilizadores y, demás. Un poco complicado. 6 bidones de estos azules y marchando. Diseño de la bandera habéis empleado también bastante tiempo. Sí, sí. Tecnología, innovación y diseño. Tecnología puntera. Bueno, chicos, muchas gracias por habernos atendido. Que paséis buenas fiestas. Me encanta el look. Con esto, chicos, con esto ligáis fijo con este look, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y luego por la noche? ¿Los de Canal 6? Hombre, los de Canal 6 aquí estamos esta noche seguro. Bueno, pues luego nos vemos, ¿no? Vale, vale. Oye, felices fiestas, chicos. Igualmente. Las mujeres estellicas son las protagonistas en el segundo día de sus fiestas patronales en esta, la Bajadica del Puy. Consiste en que todas las mujeres de Estella, después de la misa de la mañana, se reúnen en esta calle para intentar que la corporación no llegue tan rápido al ayuntamiento. Y todas juntas cantando. Todas juntas. Una canción que es muy pegadiza, ¿no? Sí, es fácil la letra, ¿verdad? Es fácil, ¿verdad? Me la he aprendido hasta yo, o sea que fíjate, sí es fácil. La, 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 la. Sí, es que es muy fácil la letra. Hay que venir a esta Bajadica del Puy, que se lo pasan muy bien estas mujeres. Sí, no hace falta... saber cuál es la canción y enseguida, a los 2 minutos ya la sabes. ¿Cada año sois más? Pues al principio estaba un poquito parado, la verdad que no había mucha gente, pero bueno, poco a poco parece que se van animando. Gracias, pues seguimos en esta bajadica. La, 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 la. La, la, la. Del Puy, que es eminentemente femenina, no solo mujeres. Por supuesto, algún chico siempre se mete, pero mayormente chicas. Bueno, ¿y este año hay más chicas que otros años menos? Pues no sé, porque yo llevo unos años sin venir, la juventud es lo que tiene, pero veo que hay bastantes filas, pero a lo largo del recorrido esperemos que se formen alguna más. Bueno, y vemos también que hay mucho niño pequeño, ¿no? Muchas niñas que ya van entrando en esta cosa. Sí, las madres, tías, hermanas, les inculcamos en que se metan en la fiesta también. ¿Acabáis con dolor de piernas? Bueno, bueno, algo sí, ¿eh? Al día siguiente hay agujetas, ¿eh? ¿Hacéis alguna preparación física para esto? No, el día anterior, que ya han empezado las fiestas, lo que llevamos de baile. ¿Cuánto es más o menos el recorrido? ¿Sabes cuántos son en metros? Hombre, dura bastante. Lo único, a las crías no aguantan hasta el final del ayuntamiento normalmente. Y esto se supone que lo que intentáis es frenar a la corporación, ¿no? Efectivamente, cuanto más tardemos, más animación y más baile. ¿Es el primer año que venís a la Bajadica del Puy? Sí. ¿Y qué se está pareciendo? Muy bien. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues bailar. ¿Bailar? Sí. Saltar. ¿Y la canción os la sabéis? Sí. A ver.
¿Ustedes no se meten a la bajadica? No, no, porque somos viejas. ¿Son viejas? Sí. ¿Qué va? ¡Uy, que no! ¿Que tiene las piernas malas? ¿De jóvenes se metían o no? Sí, no, no, pero esto no había, ¿eh? Llegas tú a mis años. Voy a cumplir 84. ¿84 años? ¿Y con cuántos años se metía? ¿Hasta cuándo se ha metido aquí? No, la no, 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 de jóvenes. ¿No había? No, no, que no éramos tan cansos, que son más cansos que una porquería en el ojo, por Dios. Total, para estar todo el rato con el En el encierro sí, en el encierro sí corríamos. El cabezudo boticario, bueno, cuéntanos, ¿a quién pegáis? ¿A las chicas para que corran más y lleguen antes al ayuntamiento? Pues sí, pero un poco de todo, a todo el mundo que se ponga voluntario. A todo el que se os pone por delante. Sí. Bueno, y muy cansados y calor, ¿no? Con esto, con dentro del cabezudo. Bastante, sí. Porque encima el sol entra en el cabezudo, pero después no sale el calor. Y es un agobio. Bueno, Begoña, multitudinaria esta bajadica del Puyo. Multitudinaria. Ya ves que estoy rodeada con la mejor fila. Pensaba que iba a ir en corporación. No, pero que siempre rompo el protocolo este día y me uno a la pañolada, ¿eh? ¿Y quién es toda esta chavalería con la que...? Mira, que os digan ellas. Venga, ¿cómo te llamas? Candela. Cristina. Irina. Lidia. Isabel. Bueno, muy buen día el que se ha salido hoy, ¿no? Buenísimo, buenísimo y muchísima participación. No se puede pedir más. ¿Ha tardado más que otros años o no? Siempre. Creo que sí, no he mirado el reloj porque, ¿verdad? Con vosotras no he mirado, pero yo creo que está durando más. Pues con esta bonita pañolada la corporación por fin ha conseguido llegar hasta aquí, hasta el Ayuntamiento de Estella. Esta iglesia en la que nos encontramos, la de San Miguel, acoge este año la misa solemne en honor a San Andrés en este domingo, día grande de las fiestas de Estella. Hoy es su día, por eso los estellicas esperan ya la procesión por las calles de la localidad. Después será el turno de los chicos con la pañolada, lo vemos todo hoy en De Fiesta en Fiesta. La procesión no acusó el cambio parcial de recorrido, tampoco el calor menos sofocante que en años pasados echó atrás a cientos de vecinos que podían ver tanto la imagen de la Virgen del Puy como las reliquias de San Andrés. Y eso significa que Estella vivía el día grande de sus fiestas y que la localidad lucía sus mejores galas. La emoción se repartía a ambos lados de la calle y a todos los rincones desde los que se podía contemplar el paso de la comitiva. Nos apetecía traer a la peque a la procesión. Sí, sí. Yo que no se entera, pero bueno, es igual. Oye, ya oirá la musiquilla y ya está. Y de mayor seguro que también es una fiel, ¿no? A los actos y las fiestas de Estella. Eso espero. Muy bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Para mí, ver toda esta gente y todo este entusiasmo por la Virgen del Puy es el máximo. El máximo que puedo esperar. Precioso. Pero así que se está muy a gusto. Somos muy estelicas. Todo el mundo está, ya ves que está todo el pueblo aquí y todos los visitantes y todo. Es el acto más importante al final de las fiestas. Esa emoción se contagiaba también al interior de la procesión. El honor de abrir el paso correspondía a la comparsa de gigantes y cabezudos. La música estaba muy presente con chistularis o rondallas y, por supuesto, con la banda de música de Estella. También los dancharis hicieron las delicias del público. ¿Habéis ensayado mucho para el día de hoy? Bastante. Y cuéntame, ¿qué estáis bailando hoy? Los calejiras. ¿Y te gusta esa danza a ti? Un poco repetitiva. Que repetís todo el rato lo mismo en el recorrido, ¿no? Sí. Pero como cada vez os ve gente diferente, ¿no? Nadie ve que repetís. Bueno, se nota bastante. Oye, ¿y cuánta gente hay en la procesión? ¿Os está viendo hoy un montón de gente? Ya. ¿Estáis un poco nerviosos? No. Muy bien, guapa, pues adelante.
cerrando la procesión la Corporación Municipal. No se puede describir con palabras lo que se siente hoy, ¿eh? Un día muy emocionante para todos los estallistas. Participar y ver y estar dentro para poder decir lo que se siente. Pero es un orgullo, ¿no? Por lo menos volver un año más a pasear por las calles y ver el ambiente, cómo lo vive la gente también. Pues sí, la gente participa un montón, ya podéis ver, ¿eh? Y es, bueno, como alcaldesa, pues es un honor ir al final de toda la procesión. Es una sensación casi difícil de describir con palabras, ¿eh? Vivirla desde dentro es una emoción, de verdad, que se parece que te falta el aire. Tienes que coger profundamente y la verdad que es una sensación increíble y muy, muy bonita. El paso de los patronos de Estella era firme sobre las calles de la localidad. Bajo ellos, decenas de portadores y portadoras se turnaron el privilegio de prestar su hombro a tal labor. Una emoción muy grande por, al ser de Estella, llevar muchos años haciendo esto. ¿Cuántos años lleva portando a la Virgen? Bueno, pues prepararos, seguido no, pero a lo largo de, pues desde que era una cría. ¿Se nota el cansancio o no? No, no, para nada. Tal y como ya hicieron en la Javierada, las niñas de Estella también hicieron lo propio con una réplica de la Virgen del Puy. ¿Has llevado a la Virgen? Sí. ¿Y no te ha pesado mucho? Un poco, sí. ¿Te ha gustado llevarla? Sí, muy contenta. ¿Querías llevarla desde pequeña? Sí. ¿Te pesa o no? No. ¿Pesa nada en nada? No. Pero haréis relevos, ¿no? Sí. La marcha de San Andrés fue la banda sonora de la mañana. La melodía fue repetida incansablemente antes de dar paso a otra canción. Es una iniciativa popular, pero la pañuelada dibuja cada año desde hace 44 ya una imagen indispensable en las fiestas de Estella. Los hombres son los protagonistas, aunque los niños se reservan las primeras filas. Un paso adelante, dos atrás, hombro con hombro, diferentes generaciones de estellicas entonaron bajo la doble águila de forma incansable, impidiendo el paso de la corporación. La bandera de Estella ondeando en el balcón del ayuntamiento y una marea de pañuelos rojos respondiendo desde la calle, terminó ayer, como todos los años, la pañuelada. Aunque muchos, a buen seguro, siguen todavía repasando en su cabeza las notas de una melodía que tendrá que esperar un año para volver a resonar en las calles de Estella. Comenzaban el 5 de agosto sus fiestas patronales de 2009 en honor a los santos Justo y Pastor, degustando un exquisito almuerzo popular gratuito ofrecido por el ayuntamiento en una carpa habilitada para la ocasión. El menú, chistorra asada en la parrilla y huevos fritos hechos en el momento por varios voluntarios locales. Pues para el almuerzo hemos preparado 1.080 huevos, 150 barras de pan y un chico del pueblo que tiene un invernadero nos ha obsequiado con tomates para que la gente pueda preparar ensaladas. Muchos kilos de chistorra. Sí, 70 kilos de chistorra, que se me olvidaba. ¿Siempre el almuerzo consiste en lo mismo o vais cambiando de un año? Pues llevamos 2 años haciendo huevos fritos con chistorra, anteriormente eran pochas. Uy, mucho éxito, ¿no? Por lo que estamos viendo en cuanto a afluencia, más de 500 personas. Sí, desde que hemos cambiado a huevos fritos con chistorra, la juventud viene más. Se conoce que las pochas eran menos apetitosas. 6 personas no pararon de freír huevos a lo largo de la mañana, mientras que otras 2 se encargaban de asar la chistorra bajo un intenso calor. Desde aquí nuestro aplauso para su labor altruista. Sudando a todos lados. Está llorando y todo del calor. Pero del aceite que me ha saltado aquí, el aceite. Bueno, ¿cuánto les pagan por esto? ¿Qué nos pagan? Este es el jefe, ¿qué nos paga este?
No les pagan nada, ¿no? Son voluntarios. Aquí todo voluntario. Aquí no hay... pues tiene mucho mérito estar aquí trabajando para el... Esto es una cosa de arte. Hasta 600 personas se dieron cita en esta mañana del chupinazo de Fustiñana para degustar el rico almuerzo y así coger fuerzas para la intensa jornada que se les avecinaba. Está muy bueno. Decían que otros años que daban pochas no venían. No. ¿Por qué? Porque no nos gusta la pocha. ¿Y esto está todo calentico? Sí. ¿Y cuánto tiempo habéis tenido que esperar para poder comer este almuerzo? Pues habremos estado unos 20 minutos más o menos. Sí. Pero la espera ha merecido la pena. Sí, sí. Es que además hemos venido cuando más gente había, que si hubiéramos madrugado un poquillo más, habríamos pillado buen sitio, pero bueno. Está diciendo que es un acto que cada año va más, ¿no? Que viene más. Sí, 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 sí. Cada vez más gente. Y que dure, y que dure. ¿La bebida también entra o no? No, la bebida no, la hemos cogido ahí de la barra. Hay cuadrillas que se han traído lo suyo. Tras el almuerzo, los más pequeños de Fustiñana se convertían en protagonistas al realizarse por primera vez en el ayuntamiento la entrega de pañolicos rojos a los nacidos desde las anteriores fiestas patronales hasta estas de 2009. Durante la entrega hubo de todo, desde niños que no querían ponerse el pañuelico hasta otros que a pesar del ruido no dudaban en quedarse dormidos. Hombre, pues es una cosa buena. Ya por lo menos empezamos a ser fustiñaneros desde el principio, fiestas. Y... su primera vez, ¿no? Más, su primera vez. ¿Cuándo nació? Ilusión, ¿eh? ¿Cuándo nació? Pues, el 12 de mayo. O sea, que nada, que tiene dos meses y medio. No, claro, y vemos que el ruido no le importa nada. Nada, dormidica del todo. Ah, pues me parece muy bien. Es una cosa nueva y lo volvería y lo tendrían que seguir haciendo en años posteriores. ¿Cómo se llama? Daniela. ¿Y cuándo nació? El día 4 de febrero. 4 de febrero. O sea, que la novedad es que aquí en Fustiñana no se entregan los nacidos el año anterior, sino también a los que han nacido este año, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Cómo vas a vivir la fiesta? Tranquilos, ahora ya más tranquilos. ¿Cómo se llama? Nekane. ¿Y cuándo nació? ¿Cuándo? El 24 de agosto. Un añico va a hacer ahora. Bueno, y hoy a por el pañuelico, ¿no? A por el pañuelico. Nos hacía ilusión además. Sí, ¿por qué? No sé, me parece una cosa muy emotiva, no sé. Como hemos cogido de principios de año 2008, han sido 41. Porque es el primer año que se hace este evento y, bueno, por no dejar a los que habían nacido de enero a agosto sin pañuelo, pues hemos decidido cogerlos también. Entonces ha habido unos cuantos. El año que viene yo creo, si no nacen tantos en este año, yo creo que habrá menos. Pero bueno, ha estado muy bien. Tras esta entrega, a las 12, llegaba el momento más esperado por los fustiñaneros. Con estas palabras, la concejal delegada de Cultura, Yugo Aguirre, daba inicio a 8 días de fiestas patronales. Aunque el alcalde Antonio Sola suele desvelar minutos antes el nombre de quien lanzará el cohete, este año ha hecho una excepción. Bueno, tengo que decir que saberlo lo sabía, porque ha sido una excepción, pero Antonio me lo había dicho con unos días. Bueno, más o menos es un poco así, pero es una cosa que la llevo haciendo habitualmente y las cosas que hago, si salen bien, pues la verdad que soy bastante reacio en modificarlas. Bueno, ¿qué se siente al abrir ese balcón y salir y ver esa plaza a rebosar como está? Pues es muy emocionante porque sales, ves a tantísima gente con ganas de comenzar las fiestas, nuestras fiestas con tanta alegría que bueno... Decirlo con palabras es muy difícil. No han faltado en este acto autoridades navarras que han querido compartir su alegría. Sí, no había tenido ocasión ningún año de venir al chupinazo de Fustiñana, sí que había venido a otros actos, algún día en fiestas, y este año pues me ha animado a empezar las fiestas con todos los fustiñaneros y las fustiñaneras. Más allá de un magnífico ambiente y sobre todo una cosa fundamental para fiestas, que hace un magnífico día. Tras el cohete, la música de las peñas ha invadido las calles de la localidad. El presupuesto de este año, 150.000 euros, ha mermado respecto a 2008, pero manteniendo los actos e incluso añadiendo otros nuevos. Sí, tenemos también paloteado, tenemos lo de los pañuelicos como este año, entonces vamos a decir que poco a poco, pues cada año pues se va incorporando alguna pequeña actividad o alguna cosa, y es lo que a mí lo que se trata. Tener los platos fuertes preparados, como pues en las comidas, las vacas y las orquestas, pero ir añadiendo cosas dentro de lo que el presupuesto nos pueda marcar. La música y la alegría han tomado las calles de Fustiñana y nada mejor para comprobarlo que acercarse hasta el municipio Rivero para disfrutar de estas fiestas.